good person. Shouldn't you wear a veil around your neck? You wanna get slept, fool? You ridiculous. Fueron rápidos, no me dio tiempo ni siquiera ni de ir a buscar agua y a orinar y esas cosas. Pensé que fue hace como 5 minutos el último directo, ¿cómo pasa el tiempo ahí? Hola Edgardo, hola Loc, hola Don Radio, de Team Marín de Doping. Bueno, vamos a jugar ahora Fortnite. Acordé del meme que me pasó Isaac, de la película esta de, ¿cómo se llama? De Matilda, creo que se llama tal cual así. Estoy viendo que está teniendo como problemas el internet y eso que no he empezado todavía. Vamos a poner esto acá, vamos a quitar acá. Se supone que me deja ¿cómo se diría? Jugar aunque no tenga el DLC, o sea, aunque no lo haya instalado. Fortnite es un juego muy bello y el papá dice, ¿fornicar qué? Más o menos esas cosas, así de repente en mi video se me van en el delay. Se está viendo el juego, se está viendo todo normal. Y aquí obviamente no voy a jugar con el mando porque los juegos este tipo de juegos es muy bueno con teclado. Presionar cualquier tecla, ¿cuál es la cualquier? Lo malo es que acá no tengo tanta libertad. Se ve todo normal. Ahorita empiezan las risas con el lag. Vamos a poner esto a rodar un poco por aquí. Se ve todo normal, sí, pero en el momento en... Acá lo malo es que no hay cinemática. O sea, no se puede ver las cinemáticas. Cualquier tecla, ¿qué tecla es? Sí, me trabé un momento, no encontraba... Bueno, acá lo tengo así, tutorial y sí, mostrar esto. Voces en español, controles. No, esos controles no voy a tocar. Vibración sí, quiero que vibre el teclado. Apuntado automático, obviamente que no. 70 de brillo porque mi monitor es muy oscuro. Verlo del hardware, tengo esto todo en bajo. Bajo, bajo, bajo todo. 1024, a ver si puedo después leer las notas. Y lástima que acá no hay para ver cinemáticas. Ustedes me dicen si se ve. Bueno, este es un spoiler. Si después lo van a ver los teclados, los personajes, ¿cómo se llama? El teclado que vibra, eso es de Gans. Tanto cuento con el que teclado gamer y esas cosas deberían hacer de que el teclado también vibre. En vez de las lucecitas, en vez de poner eso, tendrían que poner un teclado que vibre. Bueno, tengo que entonces ponerlo en la partida. Lo tengo en 1024. Sí, los datos se van a perder, bla bla. Ahí me dicen si se vio lagueado ahora cuando la silla de ruedas fue y bla bla. A ver, supervivencia. Esto yo nunca lo he jugado y no me atrevo en Akumu, no me atrevo a jugarlo porque te matan de un solo golpe. A ver, vamos a jugarlo en supervivencia. Mantente alejado de los enemigos para que no te agarren. No me digas. Yo pensaba estar cerca de mis enemigos para que me agarraran. A todas las unidades 1199, apoyo inmediato. Código 3, Hospital Psiquiátrico Beacon. 184, recibido. Código 3, en 3 minutos. Bien, 184. Lo siento, detectives. Sé que vienen de otro caso, pero vamos a tener que tomar un desvío. Está como profesional en el Resident Evil 5. Parece grave. ¿Disturbios? Llamaron justo antes de recogerles. Se trata de un homicidio múltiple. Ya hay media docena de unidades allí. No me van diciendo si se ve lagueado. Es el de ese médico esquizofrénico que descuartizó. Una puerta no se abre porque no fue eso lo que pasó. Algunos pacientes desaparecieron. O un escándalo parecido. Ya. Pero acojona, ¿no? 127, 124. Respondan. Joseph, ¿crees que hay alguna relación? Es posible. Pero los informes eran confidenciales. ¿Alguien en la zona? Responda. Central, detective Castellanos desde la 184. ¿Cuál es la situación? Cambio. 184, atención. No hay manera de contactar. Radio, unidades en el kit. ¿Hay algún...? Ya me estoy cogiendo de... ¡Hostia! Lo hay.
Es más, de un Loquendo de Evil Within fue donde se me ocurrió la idea del Resident Evil 5 Loquendo. ¿Y tú, Detective Kidman? ¿Alguna idea? No, nada. Seguro que cuando lleguemos sabremos qué ha pasado. Pero no me han dicho nada si se ve lagueado y cómo está el sonido y todo eso. Supongo que estará todo bien, entonces no me han dicho nada. Es de un loquendero llamado Marion Maiden, sí, ese mismo. El Marion Maiden, que usa muchas cosas de Sonic. Lo vi hace años. Nos llevamos a la escena del crimen. ¿Qué significa esto? Connelly, llame a la central e informe de lo que pasa. Joseph, Kidman, venid conmigo. Vamos a echar un vistazo. Vale. Pues todo está nice. Lagueado se nota un poco, pero se disfruta. No, pero la idea es que no se vea en ningún momento lagueado. Se ve súper lagueado. O sea, no importa si va... Es que lo malo es que yo no puedo ver qué tal va esto y eso, entonces. Pero la idea es que en ningún momento se vea la gana. Quizá los FPS en la cinemática no sean 60, pero al menos no hay tiro de izquierda, es más grave. Sino para bajarle, entonces. Porque, o sea, obviamente, como yo les digo, yo estoy jugándolo bien. El tema es lo del internet. Vamos a poner 800 por 600. Creo que acá puedo ver bien y no voy a tener tantos problemas, creo. Habrá que ver. Ah, sí, se ve bastante lagueado. Voy a tener que jugarlo entonces en... Uf, imagínate, y no hay acción ni nada de eso, ¿verdad? ¿Qué tal? Y si mira los FPS con este... No, es que los FPS ahora mismo aquí en el juego me van súper bien. No quedan armas en los coches. A mí este tipo siempre me ha... No sé por qué siempre se me viene a la mente McCartney con este tipo. No se parece. Bueno, de pronto porque son chinos. Y porque este tipo tiene los pantalones apretados. No sé si de pronto es por eso. No hay sangre ni restos de casquillos. El detalle es la velocidad de salida de internet. Sí, es que ahora mismo yo estoy jugando bien. A mí el juego me va súper bien. El problema es que yo no tengo tanto internet así como para... Así de guau. Pero voy a 1024 y es que estaba en 1024. Y se lo bajé por el hecho de que iba todo... Todo mal. Pues, master, eso es ser racista. Lo voy a entonces. Es que ya no le puedo bajar más a esto. Ya no le puedo pedir más. Tendría que yo jugarlo en 800 por 600. Y ahí sí me complica bastante la visión. Porque la pantalla es bien pequeña que apenas y puedo leer. Por ejemplo, ahora mismo ya, mire, va bien. Bueno, no súper bien en el directo. Porque ya, como tengo la pantalla tan pequeña, ya puedo ver el OBS. Lo malo es el tema de las notas y esas cosas que no voy a poder leer. ¿Cómo se abre el inventario? Ya no me acuerdo de nada. Pero bueno, somos unos detectives. Esta es mi compañera Julie Kidman. Y este es mi compañero Joseph Oda. Que siempre me recuerda a McCartney. Y pues yo soy el jefe. Me llamo Sebastián Castellanos. Y si lo puedes jugar en modo ventana. Ahora mismo está en modo ventana. No sé si le pueda sacar una captura a esto. De cómo se está viendo. Ah, pero es que se toma una captura al mismo juego. Y no le, o sea, está capturando el juego. Yo quería era que capturara toda la pantalla. Sí, captura nada más el juego. Borrarense ya eso. Porque mi idea era... O sea, ahora mismo está en modo ventana. Sí, el Sebas McCartney, my love. McCartney, ¿te recuerdas? Sí, a... Pero se ve bien antes. McCartney... Sí, el chino este me recuerda a McCartney. Este tipo que está aquí. Este... Porque se le ven unas bandas negras. Esto me va a costar acá. Estoy pegado a la pantalla. No me acuerdo dónde era que estaba lo de las
No veo. Tutorial mostrar. Bueno, acá no se ve nada de eso. Que quería ver este, lo de la pantalla panorámica y eso, pero no se puede. Parece interesante. Prefiero que enfoques a Julie. Con todo respeto, pero espero seguir viendo a Julie más seguido. A Carney como que se le dañaron los lentes. Acá a Julie Kidman. Que tremendo detalle ese de que porque tiene la ropa mojada se le ve lo de abajo. No sé si se dan cuenta. Ahí sí hacen bien esos detalles. Estos japoneses. Bueno, voy a jugarlo así. Huele a sangre. Muy bien. Atento. El sonido de la puerta que sonó ahora, yo le gusta enterrar un hueso. Vamos a echar un ojo. No dejes que pase nadie por esta puerta. Seis ojos ven más que cuatro. No sabemos qué está pasando. Eres nuestro refuerzo. Ahora recuerdo que tengo una canción de fondo para que uses, el de House of Death 4. Se llama Bullet of Death. Es agua pota y blusa mojada. La usaría para cuando Natalie tenga recuerdos con Antonio. Yo digo que se queden en 800. Ahora mismo hasta en 640. ¿Has oído algo? Pero miren, o sea, se supone que en la parte de afuera tenía que haber más. O sea, tenía que. Es entendible lo del lag afuera por el hecho de la lluvia y eso, pero acá adentro, o sea, se supone que en un interior tiene que ir mejor, y no. Pero ya van seis ojos, el man de lentes es el de cuatro ojos, y los dos del capitán, bueno, tiene sentido. O sea, hay como unas especies de bajones todos raros. Increíble, ¿por qué no vimos eso antes? El ruido de la puerta, justo hizo yo, de aquí fue donde yo saqué el ruido de la puerta de Terror en Hueso. A veces yo me ponía a jugar este juego nada más para extraerle sonidos. Ay, quería ir a revisar eso. ¿Está herido? ¿Qué ha pasado? No puede ser. Imposible. Rubik está. Yo me encargo. Mira las cámaras, quizá nos digan algo. La imagen se ve mejor, la verdad. Eso espero. Igual no importa si me dicen, no, va ultra lagueado, no importa. Necesito que ustedes sean sinceros. Se le bajó la presión al científico. Ruby y el cubo de colores. Mejor tú mira las cámaras con tus cuatro ojos. Pero qué coño. Detrás de ti, imbécil. Tráiganle una peste al doctor que se le bajó la presión. Creo que la canción que suena ahora mismo tiene copy. Bueno, así ya empieza el juego. Bueno, más o menos. Lo que estábamos viendo era una especie de introducción y un jugador de Free Fire. Ese juego es tipo que rápido. Ya se murió el protagonista, ya sacaba el juego. Está más quemado que el meme de la roca. Sí, pasamos de un juego a otro. Oh, esto va con lag. Va como los fotogramas todos ahí. No puedo girar. Ahora sí ya puedo mover la cámara. Oh, están matando a alguien que está vivo. Me acuerdo de un comentario de un gameplay que una vez vi que el tipo que estaba jugando dije que lo está matando vivo. Obviamente si está vivo, pues no que va a matar un muerto. A ver que este tipo que va ahí lento. Bueno, va a hacer su carnita asada. Ese es este Isaac ahí un día tranquilo en su casa. Bueno, presiona la E repetidas veces para balancearte. Dejo herido al muerto. Vamos, Sebastián, agarra ese cuchillo que está ahí. Que te lo dejaron casualmente para ti. Y suena ironizado, ¿por qué no me dijiste que vendías ese tipo de carne? Esta carne para la carnicera.
Bueno, no me acuerdo de los controles. Pensé que con C se agachaba, pero yo había puesto el tutorial. Este juego es muy gore. Hay mucha sangre por todos lados y tripas. ¿Con qué? Con... No, con este. Medio ahí lo vi. Por acá se supone... Bueno, estamos en una especie de carnicería. Este es el sótano de Isaac. Es la carne de pollo especial con un sabor más inteligente. Chevito trajo a Natalie a su cuarto favorito, pero ella también trajo sorpresa. Que Cheva tenía una sorpresa, uy. Como si sin pistola estamos bien. Cerrada, mierda. Sí, está cerrada, no podemos pasar. ¿Cómo me gustaría ver gore en tus historias? A mí no me gusta mucho el gore, además de que en San Andrés es muy complicado hacer gore. Bueno, ahí está el sujeto, ahí está Isaac. Está escuchando música mientras va haciendo su trabajito. Cheva tiene rifle. Natalie tiene una sorpresa para escapar y luchar con Chevita. No hablen de mujeres y sorpresas, que eso suena raro. ¿Y dónde estará la llave? Es una cosa azul que se está viendo allá al fondo. Aunque con un poco de lag. Voy a ver si puedo entonces hacer un cambio acá. Sí, soy. Espera un momento entonces. Voy a intentar hacer una cosa y ya regreso. Bueno, se supone de que ya estoy de vuelta. Quizás no solo apareciste en The Devil Within, sino también acá en que viene del futuro. ¿Te refieres a que Terror en Weston o The Devil Within? Porque las siglas de The Devil Within también son TEW. Es que tanta genialidad no se puede ocultar. No me debes, una excelente vaquera. Díganme, le bajé la calidad, le bajé aún más la calidad. Ahora mismo está en... O sea, le bajé la calidad al mismo directo, no al juego. Entonces díganme si se está viendo. Tengo que esperar a que el carnicero salga y haga sus cosas de carniceros. Todavía se sigue bien. Tendría que bajarle aún más la calidad al directo. Sí, nice, mucho mejor. Espere entonces, otra vez le voy a bajar más la calidad. Esperen un momento. Bueno, le bajé la calidad más al directo. Me acuerdo de Dark Souls 2 ahora con todas estas configuraciones y así. Pero se ve bien. Así es como William espiaba la secta. Déjale a Califa el video de 480. De ¿cómo así? Déjale a Califa un video de 480p. Tenía la esperanza de que mejorara esto para aumentarle acá la resolución, pero veo que no. Solo sé que en verdad Natalie no tiene oportunidad de verse. Bueno, ya no le voy a tocar más la calidad porque ya me da cosa. Va como con ciertos bajones, yo no sé. Bueno, ya el carnicero se fue ahí a hacer sus cosas de carniceros. Nosotros agarramos la llave que está acá. Allá las tripas colgando de... parece un policía. No entiendo lo que dice acá. Llave encontrada en el sótano del hospital psiquiátrico. Se usaban antes de que el hospital modernizara su sistema de seguridad. Creo que decía así. Me tocó pegarme a la pantalla para poder... Vamos allá a lo Michael Jackson, esperar que el tipo no me vea. Me bajaste la calidad porque me metiste en un anuncio. Yo digo que se quede mejor en 480. Correcto, no podrás estar ahí. Se vea bien ni tan mal. Algunas veces lo voy a intentar subir acá al mismo juego la calidad. Voy a dar en 480. Que mi idea es que se vea bien el juego, que ustedes puedan... no se vea tan lagoso. Vamos a intentar así. Uno no puede estar en todo. La puerta que no puede sonar más porque no se podría, porque no le echaron aceite. Bueno, ya nos libramos del carnicero, aunque el carnicero no está por ahí, no está por ningún lado. Ya bien, ¿dónde se habrá metido el carnicero? Y de repente
La primera vez que alguien juegue esto, se va a asustar en ese momento. Mierda. Corre, Sebastián. ¿Por qué se corre acá? No me acuerdo, no sé si es con la barra espaciadora. Ahí está detrás mío. Se resbaló con un cubito de hielo y ahora quedó todo lastimadito. Sebastián, pues hay una trampea al fondo. Vamos por el tobogán este de la sangre. Hay que esquivar esto. Rico, rico. Piscina de sangre. Espero que no hayas tragado de eso, Sebastián. Oxidada que sí. Va detrás tuyo, te lo dije. Una piscina de sangre ahí, llena de cadáveres y tripas y de todo. No sabía que en las carnicerías tenían esas cosas. Esto es totalmente normal en las carnicerías, Isaac. Ahora nos duele la patita. Ponte de Natalie cayendo de un charco de sangre. El problema sería ser el charco de sangre. Bueno, punto de control. Se ve muy oscura esta parte, sonidas mías. La risa como se ve con lag el... O sea, estoy viendo ahora mismo en el directo cómo va con lag el ventilador. O sea, veo el juego cómo va rápido y en cambio voy viendo cómo el ventilador va con lag. Bueno, para allá no hay nada. Bastante oscuro esta parte. Este Sebastián con esa herida y caminando en esta agua que yo creo que tiene de todo menos agua por lo sucio que tiene que estar. Ya le irá a dar una infección ahí en esa pata. Creo que se le alcanza a ver la herida, ahí más o menos se le ve la herida. Al fondo hay un tipo sentado, que da mala espina. Recuerdo que en la película de La Máquina del Tiempo del 2002 había una escena así. Y bueno, un montón de cucarachas en las paredes, me trae recuerdos. Me volvió a pasar según ya acabó el directo. No me digas eso de que ya de que se me cortó el directo y he estado hablando solo todo este tiempo. Bueno, allí no había nada. Ahí está un tipo sentado, aparentemente muerto. Alexander ¿Dónde iba. Está la salida? Alexander iba por el túnel de los Morlocks hasta caer en un pozo lleno de huesos y carne en agua. Tremendo grito se dio. Bueno, señor, usted no se va a levantar, ¿verdad? Está en una silla de ruedas. Nota antigua de la alcantarilla. Al final de las alcantarillas, junto a la puerta cerrada, hay una escalera que lleva a la parte antigua. Si consigues llegar hasta ahí, encontrarás un ascensor para salir. Puede que seas el único que ha conseguido escapar y el único que consiga sobrevivir. Atentamente, R. Gracias, señor. Usted me dio todas las instrucciones para escapar. No me irá a saltar encima ahora, ¿verdad? Se lee bien. ¿Qué cosa? Porque, o sea, yo leí eso de Alexander iba por el túnel de los Morlocks hasta caer en un pozo lleno de huesos y carne en agua. Tremendo grito se dio. Supongo que cuando iba cayendo pegó un grito. ¿Pero un grito de macho o un grito de mujer? Bueno, esto tiene un montón de cadenas, así que obviamente está cerrado. Y tiene tremendo candado. Y esto también en... montón de cadenas acá, parece que no querían que uno ingresara por aquí. Tanta seguridad. Chevita sería así y Sanguinaria siendo una renacida al servicio de la reina. Vamos a ir subiendo. Debe ser complicado subir unas escaleras así con una pata herida. Pero ahí se le ve la herida. O por lo menos yo la estoy viendo acá, no sé si en el directo se ve ya. Con la calidad y todo eso se alcance a ver.
Me imagino viendo a gente encerrada suplicándole e ignorándolos. Vamos, Sebastián, de esa piernita doler. Pensé que era que tenía que insertar una tarjeta que tenía que conseguir por acá. ¿Qué pasó? Me dañaron el momento. Pues escapamos del tipo del carnicero, de este Isaac, y nos golpearon la pierna y quedamos lastimaditos. Y ahora vamos cojeando. Por favor, oficial Cheva, sálvenos. Un nombre que ya no significa nada para mí. Nota del cuarto de calderas. 1:00 p.m. Comienzan las pruebas del sistema STEM. 1:15. Éxito confirmado a la sincronización de las ondas cerebrales y sus pérdidas mínimas. Continuación del experimento. Recopilación de datos. 1:30. Anomalía, aunque no por parte del sujeto. El taquígrafo asegura que no se encontraban bien y que entraron en coma por motivos desconocidos. El doctor ordena la terminación del sistema STEM. 1:45. El personal comienza a sufrir náuseas y a perder el conocimiento. Los que aún pueden moverse planean escapar del hospital, pero por motivos desconocidos no logran hacerlo. Aunque el sistema STEM debería estar desactivado, las ondas cerebrales de los sujetos siguen sincronizadas con el receptor. 2:00 p.m. Es él. Ese hombre ha aparecido. ¿Quién es ese hombre? Me mira y me desnudo. Evita lo deja sufrir y morir ahí. Qué tipa tan horrible. Buenísima historia. Estoy notando que esta parte va bastante lagueada, supongo que por la iluminación. O sea, en el directo. Pero bueno, nos libramos ya del sujeto este de la motosierra. De este Isaac ya no nos va a molestar más. Estamos como una especie de archivo del hospital. Se me va el internet un momento y ya nuestro prota se está muriendo. ya se le bajó la presión. Oh, por ahí está otra vez el tipo. Ahí viene el carnicero este. ¿Con qué es que? Nos ocultamos acá como en Outlaws. Es que nos pasó lo mismo. Medio, podemos mover nada más la cámara. Ah, ahí valió la puerta. Isaac está furioso. Claro, ¿cómo no va a estar furioso si se le escapó un prisionero? ¿Cómo se diría eso? La mercancía se le escapó. Se lo van a descontar de la quincena. Motosierra con sed de sangre. Otra puerta que se cargó Isaac. Está furioso Isaac. Es que claro, se te perdió uno de tu mercancía. Te lo descuentan ahí de la quincena. Claro. Quizás cuando le pedían sentimiento. Bueno, obviamente no nos podemos dejar ver de Isaac, porque si no nos mata. Suena como el loco de la motosierra. Es que de acá saqué el sonido del loco de la motosierra. No, mi paga. No, mi paga. Es el mismo sonido, de acá lo saqué. Vino de terror en Weston por William. Bueno, a ver, ya se dio la vuelta. En modo difícil la IA es bastante pesada y se da cuenta de ti. Pero ocúltate, no te vaya a ver. Cuidado, Isaac, piensa en el prójimo. Bueno, tenemos una botella. Podemos lanzársela al tipo y estunearlo. Pero después se dará cuenta de nosotros y con nuestra patica así nos va a matar. Así que lo que tenemos que hacer es lanzarle la botella y distraerlo. Vaya para allá. Eso, ve, distráete con la botella. Corre. Vamos, Sebastián, tú puedes ir más rápido. Pues así está pesado el carnicero. Vamos rápido, que el carnicero está distraído buscando quién fue el que partió esa botella. Le partieron la botella esta de cerveza, la última que tenía.
ya nos liberamos de él. Ya no nos tenemos que preocupar por el tipo de la motosierra. Ah, ya está el ascensor, ¿no? Ya está la salida. Oh, sorpresa, no nada más. Corre, Sebastián. Genial, el tipo detrás de ti. Vamos, Sebastián, levántate rápido. Con el poder de la mente se abrió el ascensor. Y ya nos libramos de Isaac. Y Kawama. Edgardo ya dio una buena opinión de mi idea de Chevita Renacida. Master, ahora que recuerdo, no sé si habrás dado mi respuesta al comentario raro en el video. Básicamente era promoción de una página de cariñosos. Ah, ya vi el comentario, ya. El comentario de las cariñosas, por ahí está. Yo pensaba que ibas a decir, vamos a beber. Pregunta, imagina ser un sociópata y tener y hacer todo eso por una mujer que amas. Hola, creo que esa canción tiene copy también. La había borrado mi primera respuesta, ya que quizás YouTube lo catalogó como spam, ya que había puesto un ejemplo de un link. Sí, 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 pone el link, YouTube no lo autoriza. Y este era el tutorial. Creo que la canción tiene copy, se llama Longway, algo así más o menos. Alguien dijo cariñoso así. Ese cuadro es bastante importante. Aún así, Edgardo, apreciaría que opinaras de mis ideas. Pero no te tropieces, se va cayendo con todo. Y ahora no, ahora que me di cuenta, ¿cómo está el sonido del juego? Sí, está demasiado alto. Bueno, llegamos acá. Mágicamente, Sebastián se curó. Mientras iba en el ascensor, usó sus poderes curativos y se regeneró. Porque ya, hasta el pantalón ya lo cosió y todo. Mientras iba subiendo en el ascensor, sacó no sé qué cosa, se curó ahí la herida. Y hasta se cosió el pantalón. Terremoto. Estamos en Chile. Vamos, corre, Sebastián. Se cogió por arte de magia. Está todo destruido, todo. Vamos, corre. No, ya por lo menos escapamos del hospital psiquiátrico. Detective, suba, suba. Detective, suba, suba. Increíble cómo se curó, ¿verdad? Me gustó la canción que usaste en el trailer de terror en Weston en el Sweet Dreams. Yo también te usé la canción con AMV de Devil Within con esa canción. Y Joseph. Lo siento, se ha quedado. Le habría esperado, pero... Abandonamos a McCartney. Ya saben por qué razón lo abandonamos. Cálmate, Leslie. Cálmate, Leslie. Sucker Punch es de un grupo de chicas que está en un manicomio con el deseo de escapar, que la lleva a un mundo surrealista. Sí, conozco no la película. Podemos volver. Claro, una tipa rubia y que hace cosas de bailarín. Pues a McCartney lo dejamos atrás. Lo abandonamos. Por motivos personales. No, mentira. Bastante lagueado en el directo. Y supongo que su muerte es la más cerca en este juego y en Ciudad del Perú.
a este conductor, no sé por qué está en la policía, si muy bien podría ser parte de la Fórmula 1 o algo así. Y se destruyó toda la ciudad. La ciudad quedó reducida. Llegó Kratos y destruyó todo. Joder, ¿no podemos comunicarnos? Estarán todos muertos. ¿Todos bien ahí detrás? Solo unos rasguños, estamos bien. Conductor Maquia, sí. Lo estaremos cuando nos alejemos. Bien. Un poco más y estaremos bien. Bien. Se murieron todos, le dio la lepra, le dio el chancro. Bueno, el primer capítulo completado, guardar partidas, sí. Un montón de partidas tengo acá. Acá en difícil, en normal, tengo varias partidas en normal, en difícil. Nunca me he atrevido a jugarlo en super difícil, eso sí. Me acuerdo que una vez me dediqué a sacarle varios logros. Los principales personajes ya se murieron. Vamos a una nueva. El próximo capítulo. Donde yo le puedo volar. Usa un botiquín para curarte y aumentar ligeramente tu salud al máximo. Oh, mariquís. Rápido, llévenselo, tiene COVID. Hay que llevarlo a la UCI. Moraleja, nunca vayan con las cariñosas si no te pasa esto. Está el partimos el este Sebastián tiene una, a veces alucina. Señorita, ¿qué me van a hacer? Auxilio, estoy atado acá en una camilla. ¡Ah! Sí, acá está soñando este Sebastián. Ah, se me está subiendo el muerto. Prácticamente esto es lo que uno siente cuando se le está subiendo el muerto, ¿no? Se le sube el muerto, auxilio. Ah, menos mal. Me recuerdo que el acróbata hizo una referencia a Yu en Alianza O con una voz que más allá que dice así, para. Le subió al muerto ya, pero ya menos mal que se pudo levantar. Porque dice acá, cadáveres hallados varios cadáveres en un pueblo del lago, se desconocen las causas de las muertes. Más de una docena de cuerpos mutilados han sido descubiertos en la localidad de El River. Varios habitantes se encuentran en paraderos desconocidos. Bueno, agarramos esto, este gel verde, este moco. Sebastián, tú estás como que un poco volado. Hola. Se persinó al revés. ¿Hay alguien ahí? Ese tremendo viaje. Bueno, acá hay un super secreto y solamente puede ocurrir en esta parte del juego, ya después te lo pierdes. Hay que examinar el bacín, el inodoro. Y ahí encontramos un frasco de mocos. Estos mocos prácticamente es la moneda del juego. Es la moneda del juego. Oh, miren el montón de cucarachas ahí en las paredes. Por favor, dime que estoy loca. Dime que no mataste a mis exnovios. Dime que no mataste a mi mejor amigo. ¿Está despierto? Pues parece, ¿no? Que estoy despierto. Los demás están bien. ¿Y la ciudad? ¿Pero de qué está hablando? Ahora mismo, aquí solo está usted. Entonces, mataron... Bueno... Si mataron al exnovio es porque no le importaba. Ese símbolo ahí
todo raro. Y cierto, porque dijo hospital, nos mandaron otra vez al hospital. Nosotros que habíamos escapado. Bueno, creo que más o menos acá no va tan lagueado. Un hospital. Usted necesita este lugar. Aquí siempre será bienvenido. ¿Me han ingresado? Me temo que no puedo responder a eso. Bueno, por favor, regístrese. No me da la gana de registrarme. A ver qué hay por acá. Siempre hay que estar pendiente de esta parte que aparece en periódicos, que nos cuentan un poquito de la historia. El juego se ve en blanco y negro ahora mismo. Así, entonces vamos a registrarlo. Si no se registra, no se puede garantizar que guarde más recuerdos. Sí, pero acabo de guardar. Ahora vamos a guardar otra vez. Ah. Bueno, listo, ya me registré. ¿Y ahora qué quiere? Venga conmigo. Uy, una enfermera quiere que vaya con ella. Huele a medicina. No sé si ustedes cuando están en los hospitales y esas cosas se dan cuenta de que los hospitales huelen, o sea, tienen un olor particular. No sé si les pasa. Bueno, por acá también hay un súper secreto, que es este. No pasa nada. Por favor, relájese. Este fragmento de mapa, el número uno. Por... siéntese. Gente, no se olviden de dejar su pedazo de like para motivar a los masters a seguir trayendo este contenido y seguir trayendo estos juegos y loquendos. Colaboren así como ellas y relación con ti. Gracias, Edgardo. Y sí, si pueden, ahí dejen su like. Mató al exnovio porque eras un alcohólico violento con otras personas y mató a la mejor amiga porque era una obsesiva lesbiana. O sea, mató a un exnovio porque él era un asesino, alcohólico y violento. Entonces, bueno, está bien. Y la otra la mató que por lesbiana. Eso es homofóbico. Los hospitales del gobierno de mi ciudad huelen a... Es que los hospitales suelen tener un olor raro, un olor característico, no sé cómo explicarlo. Imagínate tener eso a tu alrededor. Qué cosa. Bueno, acá nos sentamos relajados. ¿Qué cojones? No se resista. Esto es por su propio bien. ¡No! ¡Deténgase! Me dice, no se resista, eso es por su propio bien. Y me tienen atado acá de la nada. Huelen patas. Podrás mejorar los parámetros de tus habilidades con el gel verde. Yo le digo moco. Pero listo. Ya está. Ve, mucho mejor. Oiga, ¿me vuelvo loco? ¿Eh? ¿Y por qué ha decidido venir? Le estaré esperando. Todo era un sueño. Ex alcohólico violento y amiga lesbiana sin nada con sí. Sí, pero debe ser bastante pesado. Se prende como el Kratos. Pero por lo menos ya salimos de ahí. Este juego tiene muchas cosas locas. Mierda. ¿Qué coño está pasando? Bueno, ahí está la ambulancia donde caímos, pero todos se fueron. ¿Dónde estás? Me olvidaron, me abandonaron. Por aquí hay cosas, si no mal recuerdo. Connelly también me abandonó. Por acá me había aparecido y que agarrar algo. ¿Dónde está? Por acá más o menos, aquí. Ah, había mocos. ¿Por qué William solo tuvo una pesadilla con el loco matándolo? Porque va a hacer tantas pesadillas sería muy raro. Aunque mi idea al comienzo era que todo tratara más o menos de puras cosas así, todas locas. Pero no tengo tanta mentalidad loca para eso. Bueno, por aquí estoy pisé un cubito de hielo y estoy lastimadito. Por aquí, acá está. Jeringuilla. Se desconoce el origen de la medicina de esta jeringuilla de viaje, pero restablece la salud moderadamente. Lo normal, pues nos encontramos una jeringuilla y pues la usamos. A ver dónde está, información, bla, bla.
nos pinchamos con la jeringuilla que nos acabamos de encontrar por ahí por la calle y ahora tenemos sida. Acá es donde realmente ya empieza el juego, porque el primer capítulo es más bien como un tutorial. Ya acá ya empieza ya el juego realmente. Sería bueno una de Natalie con sus seres queridos muertos y en ella la reina con Chevita y Macarnito zombie riéndose. Sus tres amigos, sus tres enemigos, imagínate. Ya había leído que sus tres amigos imaginarios. Sí da risa, ¿eh? Bueno, este bosque, por mucho que haya jugado, siempre me terminó perdiendo. Ya saben que los bosques son mi debilidad, siempre me termino perdiendo en cualquier bosque. Y no sé si estará... Como hay mucha vegetación y eso, no sé si irá bien el juego. Ataques cuerpo a cuerpo. Ataca a los enemigos cuerpo a cuerpo y derriba objetos con un arma y bla bla. No alcanza, no alcanza a leer. Bueno, acá nos enseñan a usar ataques cuerpo a cuerpo pegándole a una vaca. Creo que es una vaca. Traumático estoy llenando. Acá este juego es demasiado tacaño. He tenido suerte que me están dando gel verde y esas cosas, pero acá en este juego normalmente escasea mucho la munición, los recursos. Hay que controlar todo, hay que tenerlo bien presente. No gastar a lo loco, porque acá todo escasea. Acá es como si viviéramos en un país socialista, donde todos los recursos tan caros y escasos y esas cosas. Este bosque está más oscuro que mi vida actual. Veré a Natalie conociendo a Claire, como acordamos con el acróbata. No sé. De pronto. El problema es que ella está. Natalie está en Angel Pine. Es Venezuela. Uy, dije, es Venezuela y cayó un relámpago en el juego. Tremenda sincronización. Porque justamente leí el comentario de ese CR8, Sebastián. Que mira, Sebastián hasta... Primero estaba Isaac en el juego y ahora está Sebastián. Cielo santo, qué macizo. Me volví a perder. Bueno, tengo que agarrar esto. Acá tenemos una linterna para iluminar la vida. Justamente dije, Venezuela y pum. Bueno, eso no pinta nada bien. ¿Cómo es que se guarda la linterna? Ahora no me acuerdo. ¿Cómo se guarda la linterna? Bueno, ni manera. Ahora después me... Una lámpara con sangre, ¿no? Era un cadáver muerto ya fallecido que no respiraba. El de la lepra. Sí, era el... Buena observación ahí. Y acá un homenaje a Resident Evil. Nos encontramos con el primer zombie del juego y el primer zombie hace lo mismo que el primero de Resident Evil. ¿Connelly? No, sí, ya me quiere matar un zombie. No veo la mira. Ay, a ver. Me aguanta. Ah, falló un tiro ahí. Dios mío, Connelly. Casi me acabó todo el cargador. Bueno, y así quedó el conductor. Se convirtió en zombie. Primero debería morir, después revivir en Weston con la reina y Fernanda. ¿Cómo era que activaba el menú? Ah, con esto. Voy a ponerlo, ¿cómo es que es esto? Para ponerlo arriba, así tener selección rápida. Está probando la carne de Isaac. Carne de Chevita, me acuerdo de Resident Evil. Y acá cada disparo duele. ¿Cómo guardo el arma? Con la C. Yo pegando con la barra espaciadora, con el clic izquierdo, y no se pega con la F. Más gel verde, o sea, moco. Bueno, el tipo se comió este que estaba ahí. No me acuerdo cómo se guarda la linterna. Carne de calidad. Carne fresca. Ah, aquí me sale. Ah, con la Q.
Bueno, voy a andar con la linterna porque no se ve nada. Este juego hace mucho uso de la iluminación. Yo con un monitor súper oscuro me puedo meter bastante. Ah, por acá tengo que ir, entonces por acá es. Más mocos. Hola a ti, el Pro Gamer. Hola, bro, ¿cómo estás? Muy bien, acá probando este juego. Se verá un poco lagueado, ustedes disculpen. Con lo que hacen hasta aquí, papá. ¡Duele! ¡Duele! Oh. Bueno, gente, debo ir a probar una pizza casera. Los veré mañana. ¿Me estabas avisando? Bueno, alianza. Disfruta la pizza. Te llamas Leslie, ¿verdad? Soy agente de policía. Quizá pueda ayudarte. ¿Pueda ayudarte? Es el cielo verde de Truth. ¿Cómo voy a llevarte a un hospital? Hospital. 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 ¿Pero qué coño? ¿Cómo lo vas a llevar al hospital si el hospital fue destruido? Que mantener, desactivar trampas. Vamos a desactivar esta trampa. Objeto adquirido. Has adquirido piezas de trampas. Las piezas de trampas son necesarias para crear virotes para la ballesta agonía. Ballesta la cual no tenemos todavía. Seguro ese cable activa una trampa. Sí, es clarísimo. Pero acá este tipo, Sebastián, es el desactiva trampas. Este juego también tiene buenos soundtracks de ambientes, que también lo he usado. No, con la barra espaciadora corremos. El problema es que este tipo se cansa rápido. No sé si ven ahí la barra de vida, la blanca en la izquierda. Tiene una barra anaranjada, esa es la barra de sprint. Entonces él se cansa rapidísimo, ya ven. Vamos corriendo y se le baja la presión. Auxilio. Luego la presión. Ya listo. Entonces, hay que tener cuidado con esa barra. O sea, uno no puede ir corriendo como loco porque imagínate que te está persiguiendo un enemigo y de repente te quedas ahí y se le baja la presión. Entonces te atrapa el enemigo. Hay que tener cuidado con eso. Yo me llamo Sebastián. Acróbate, tú te llamas Sebastián. Wow, no me entero. Hay más de un hospital en este mundo. Bueno, también. Sí, pero como la ciudad quedó destruida, tendríamos que llevarlo a otra ciudad. ¿Cómo qué canciones usaste? ¿Qué cosa? La barra del sprint. Lógica, es policía, no puede correr 10 metros sin cansarse. Se parecen a los policías de por acá. Que no sé cómo hacen para pasar las pruebas físicas. Siempre están todos gorditos. Ah, entonces la acróbata se llama Sebastián, curioso. Bueno, un montón de cuervos por ahí. Uso de cerillas. Acércate a un enemigo muerto ya fallecido que no respira y pulsa C para quemarlo y destruirlo por completo. Quemar consume una cerilla. Puedes quemar a varios enemigos con una sola cerilla o si están cerca. También puedes quemar otras cosas además de cadáveres y enemigos. Ahí también se puede quemar marihuana. Normal, LL. Bueno, acá uno tiene que usar lo que es las cerillas y estas cosas, los fósforos, para quemar cadáveres, porque algunos se levantan, así como el Resident Evil 1. Vamos a coger esto. ¿Y con qué es que se levanta? Hacemos un poco de parkour. Muerto difunto fallecido en difuncio en sinsignios vitales que no tiene vida. Como los que se escucha al comienzo del 2 de Terror en Weston cuando William sigue a Fernando. Creo que hasta de aquí fue donde yo lo saqué, los sonidos. Marihuana, sí, también se puede quemar eso. A este tipo no lo vamos a quemar porque hay que ahorrar los fósforos. Ya saben, aquí se ahorra de todo. Cada bala cuenta, cada fósforo cuenta. Me parecen nice. Hay que mantener todo bien guardado. Acá podemos ir por allá, que se supone que es el camino principal, pero también podemos venir por acá. Por ahí suena mi gato. Creo que por acá no hay nada, además de un montón de perros que están ladrando. Esos son los perros de mi vecino. Entramos por aquí. Estos son como los cuartos seguros. Ah, ¿dónde se fue la tipa? Entró al espejo. Bienvenidos a mi granja. Pues está bastante descuidado. Aquí está la ropa y todo de... Aquí está el machete que usó Isaac. Bueno, aquí tenemos un diario.
Diario de Sebastián Castellano, noviembre del 2004. Por fin tengo mi placa dorada, detective Sebastián Castellano. Me gusta cómo suena. Me ha costado mucho, aunque dicen que soy de los que más rápido ha ascendido. ¿Qué ganas tengo de empezar? Sé que lo haré mucho mejor como inspector que como policía de patrulla y no tendré que volver a ponerme nunca más ese uniforme. El sueldo tampoco está nada mal. El departamento de policía de Crimson necesita toda la ayuda que pueda recibir. Últimamente hay demasiados crímenes. Crimson es mi hogar y mi trabajo es protegerlo. Está buena esa última frase, la voy a usar para leer. Hola, Sarita Go. Hola, y no se bañen, así ahorran agua y no gastan dinero. No lo digas mucho, que acá se lo toman en serio y después no se bañen. Los aldeanos se fueron de sábado. Bueno, algunos espejos podemos entrar a ellos. Oh, pero otra vez aquí. Ya saben que Sebastián está todo loco. Me estoy volviendo loco. Sí, justamente acabo de decir eso. Acá la cámara está en cámara fija. Bueno, señorita. No sé si la pesadilla era eso o esto. Señorita, ¿dónde está? ¿Qué problema tiene? Tengo demasiados problemas. Debo la factura de la luz, del agua y del gas. Asesino en serie fugado. Un asesino en serie anda suelto, o sea, tiene diarrea. A las víctimas se les practicaron intervenciones quirúrgicas. La policía cree que los asesinatos son obras de un asesino en serie, o sea, el asesino serial. Hay varias personas desaparecidas en la zona. ¿Qué zona? Pues ni idea. Yo no me baño. Y esa música, ¿viste el juego del timing? Sí, estamos conectados, Sebastián y yo. Leslie, desaparecido Leslie Withers. El paciente Leslie Withers desapareció de una habitación cerrada con llave del hospital psiquiátrico Beacon. Muchos de estos. ¿Vieron las noticias? Los de Pantaviada, los furros, los norteños y los otakus. Supongo que vas a decir que van a volar, ¿no? Bueno, prácticamente este es el lugar donde mejoramos a Sebastián y esas cosas. Tenemos 2100 mocos. Vamos a mejorar. Dile que no estornude. Bueno, Sebastián, hay que... O sea, tenemos armas, o sea, tenemos una sesión física, armas y reserva. Para Sebastián poder llevar más fósforos hay que hacerle una lobotomía. Entonces el acróbata y tú estás conectado. Uy, eso es un horror. Una mujer con orejas de gato y un gato con orejas de mujer. Lo de la mujer con orejas de gato supongo que se verá lindo, pero un gato con orejas de mujer se verá feo. A ver, lo primero que yo suelo hacer es aumentar la capacidad de las cerillas. O sea, para poder llevar más fósforos en los bolsillos hay que hacer una lobotomía. Esto es principal. Y la barra de salud no la suelo llenar. La barra de sprint ya no me alcanza. Esto es muy importante, la duración del sprint. Las armas. Lo primero es la precisión. Porque a veces, aunque uno tenga buena precisión, el personaje no tiene buena precisión. Entonces se le... Aunque uno apunte bien, a veces él falla. Y reserva también de munición de pistola. Porque da un dolor no tener capacidad del cargador y esas cosas. Y tener que dejar balas por ahí tiradas, eso es malísimo. ¿Qué tienen en contra de los norteños? Oye, ¿por qué no juegas God of War 3? Nunca lo he podido jugar en mi vida. Porque no tengo consola. Y ya he probado en emulador y va súper, súper lagueado. Va como a 3 FPS. Así que nunca he podido. Bueno, nos vamos de aquí. Acá abrimos con una sola vez, con la E, se abre despacio. Y si presionamos dos veces, patea la puerta como todo un macho pecho peludo, entrando a su casa a pegarle a su mujer porque perdió su equipo. Bueno, nada más tenemos una sola bala en el cargador, así que no podemos llegar a pelear. Oh, ahí salió corriendo Leslie y hay un zombie. Mi gato estaba en el techo caminando y yo caminé en mi techo para bajarlo. Después mi perro también estaba caminando en el techo, como estábamos los tres, hicimos una carrera, pues. Gané y me los comí. Pero tu techo tiene que aguantar bastante para que ustedes tres hayan corrido ahí. Yo lo jugué y no pude matar a Cerberus en modo caos. No me quiero imaginar cómo será el modo caos ahí. Ataques furtivos. Ataques furtivos, no sé qué, no me dio tiempo de leer. Bueno, simplemente ataques por la espalda. Hay que acuchillar a este por la espalda. Ah, se supone que tú tienes que estar de espalda. ¿Por qué te diste cuenta de mi presencia?
esto no estaba, no era parte del guión. Todas las veces que he jugado esto, él siempre está de espalda y es parte del tutorial. Y ahora se me complicó esto. Bueno, vamos a desviar a este zombie. Se supone que este es el tutorial y se dio cuenta de mi presencia. Bueno, vamos a ocultarnos, vamos a perderlo. Yo lo jugué, adiós, sí, en otro juego. Chao, Sanita. ¿Y dónde está el zombie? Se supone de que este es el tutorial de ataques por la espalda. Y se dio cuenta de mi presencia. Ahora no lo veo. Si activo la linterna me puede localizar, así que tengo que ir con cuidado. Ah, ya lo vi. Ahí va, vamos a atacarlo por la espalda. Con la linterna apagada, obviamente. ¿Dónde se está subiendo ese tipo? Está haciendo cosas raras. Bueno, acá le podemos hacer un ataque por la espalda y... O sea, ¿por qué? ¿Para qué degollarlo si le podemos clavar el cuchillo en la cabeza? Es más efectivo eso. Ah, oh, me dio munición. Estoy teniendo suerte. El RNG me está ayudando. Bueno, ya lo maté, ya puedo ir caminando normal. Y recuerden, guarden comida en enero y ahorrenlo hasta diciembre, así no gastan. Eso es lo que hacen allá en un país socialista del vecino país. Se repitamos la escena. Ya ven, este Sebastián no anda. No se anda con mamadas, como dicen. Él no degolla, él le enterra el cuchillo en la cabeza y es más efectivo. Acciones contextuales, no sé. Puedes hacer parkour haciendo tal. Vamos a guardar la pistola. Creo que por aquí no me es nada. Bueno, esto se ve bastante oscuro. La linterna es infinita, eso es lo bueno. Oye, ¿eres venezolano? No, soy colombiano. Y esta estatua, y el tutorial no sigue el tutorial. Esta estatua es importante. Esta estatua de un santo, de una santa o algo así, es muy importante. Porque cada vez que vemos estas estatuas hay que partirlas. Y así nota una llave. Esa llave nos servirá mucho para más adelante. Lo abrimos aquí con delicadeza. Y sigamos el juego. Y Julie se perdió. Nos abandonó cuando caímos en la ambulancia. Perdón, ¿sois de por aquí, chicos? No sé dónde. No puedo seguir. Ese era Edgardo cuando después de toda la caminata que se echó. Iba caminando. No puedo seguir. Aldeanos que habían se transformaron en una cosa toda rara ahí, en zombies. Bueno, acá tenemos una botella. Acá pues ya saben de que este juego trata de... Se le perdona por ser guapa. En este juego hay que ser muy sigilosos, hay que controlar bien todo. Porque no podemos ir a tirotear porque aparte tenemos nada más 5 balas. Entonces acá con cuidadito. A ver, ¿dónde estará el sujeto? Bueno, ahí hay uno. Y el otro no sé dónde estará. Vamos a hacer que venga por acá o algo así. Sí, pero la diferencia es que no soy horrible, soy genial. Bueno, no sé si me... se va a dar la vuelta ahí. Bueno, a ver si el tipo llega por acá. Acá este juego tiene mucha paciencia también. A ver, ve por la botella. Bueno, ahí va. Ah, pero está de frente, necesito que no me vaya a mirar. ¿Dónde estará el otro? Date la vuelta. Ah, casi se da la vuelta. Yo creo que en difícil ya me hubiera visto. Bueno, a ver. Ahí está el otro, ¿dónde está el otro? Vamos, Sebastián. Ojalá pudiera uno caminar rápido. Pero nada, o sea... Venga rápido, acércate.
Listo. Uno menos. Falta otro. ¿Y dónde estará el otro? Acá me apareció. Ah, era para quemar. Los tipos que uno mate con ataques en sigilo, o sea, destruyéndole la cabeza, no hace falta quemarlos porque nunca se van a levantar. El muerto más inteligente, ¿no? Por acá hay otro sujeto de estos. Aquí hay una nota. Vamos a leer la nota mientras está el zombie allá a mi derecha. Nota del pueblo del lago. ¿Desde cuándo hay un faro en el lago? ¿Ha estado siempre ahí? El haz de luz me ilumina, me atraviesa y con cada vuelta me arrebata algo, aunque no logro recordar que eso último suena, o sea, esas frases suenan raras. Corre, Sebastián, que te va a ver. A ver, entremos. Se va a dar cuenta de mi presencia el zombie. Ahí va. Creo que ya me hubiera visto en difícil. Ah, corre, ahí viene. Lo malo es que se va a cerrar la puerta. Bueno, acá adentro no me va a detectar, así que... fósforos, que me viene muy bien. Un cadáver muerto ya fallecido. Como que la atraviesa, que siente que lo atraviesan y con cada vez que lo atraviesan, no recuerda qué es lo que pasa. Patiquín. Otra jeringa aquí en esta cama para inyectárnosla. Ya sabe que Sebastián le gusta inyectarse las jeringas que él se encuentra por la calle. Por aquí hay una trampa, si no mal recuerdo. O sea, que está. Imagínense ir caminando, o sea, que te vaya persiguiendo el zombie. O sea, tú ni enterado del juego, porque este juego es super troll. Que te atrapa el zombie y tú sales corriendo para desviarlo. Y acá está esta rica trampa esperándote. Tan fuerte es que le hace olvidar todo. Bueno, necesito que el zombie se dé la vuelta. Estoy viendo eso bastante lagueado. Zombie, date la vuelta. Ah, por ahí viene. Este juego es de bastante paciencia. A ver, una vez que se dé la vuelta, listo. Ahora sí vamos. Ah, Sebastián, no te trabes ahí. Cuidado, vamos a darle cariñito por la espalda. Y listo. ¿Cómo que jeringas? ¿Acaso él no le tiene miedo a las enfermedades? Parece que no. Ah, más munición. Estoy teniendo súper. Teniendo muchísima suerte. Bueno, yo creo que ya estaba todo eso explorado. Ya me puedo largar. Él encuentra una jeringa y se la inyecta. Es más, me voy a inyectar una ya que tengo dos. Ah, no, tenía una nada más. Bueno, para tener un poquito más de vida. Ya ven, se inyectó la jeringa que él se acaba de encontrar. Eso es. Es que él le da risa. Siento como si la luz me atrayera. Ah, pensé que iba a decir, siento que la luz me atraviesa o algo. Acá, esta parte a mí siempre me ha gustado porque el agua se ve súper genial, se ve súper realista. O sea, con la niebla al fondo y el agua y el sonido. Ya ven, o sea, se ve bastante real. Esas son las mejoras de habilidades. Si soy, me como la trampa. Es lo normal que te comas esa trampa. Claro, si no vas en sigilo. Yo que recuerdo no me comí esa trampa. Pero sí me comí otras. Bueno, por acá no hay nada. No vayas para allá. Sí, y eso que ustedes lo están viendo en el directo que se ve lagueado. Bueno, por acá hay más objetos. Creo que por acá al fondo hay una choza o algo así. La choza de los pequeñines creo que está por acá. Ah, ese zombie me va a ver. Ah, no. Primero tengo que deshacerme de ese zombie. A veces cuando caen esos relámpagos, yo no sé si son ideas mías o qué, pero me deja ciego. Todo el juego se ve muy bien gráficamente. Sí, pero supongo que se verá lagueado. Cuando caen esos relámpagos, no sé si son ideas mías, el juego se oscurece un rato, como para dar una sensación de ceguera. Y por aquí no había una botella. Sí, acá está la botella. Pásame la botella. Bueno, confirmamos que este juego lo tiene todo, troleos y timings. Bueno, aquí tengo una botella. Al pobre Sebastián le gusta desperdiciar caguamas.
Ahí lo distraímos. A ver, zombie, vaya eso. Ah, le tiró una patada. Antes de que se dé la vuelta, y se va a dar la vuelta. Se va a dar la vuelta, se va a dar la vuelta. Sí, se dio la vuelta. Pero no me descubrió, menos mal. Menos mal que está en normal. Si estuviera en difícil, ya me hubiera visto. Un lado fino. Bueno, creo que se quedó de espalda. Así que puedo llegar tranquilamente y acariciarle un momento. A dormir. A ver, no me dejas munición. No, tú no tienes munición. Bueno, por acá, que yo recuerde. Bueno, por acá hay una botella. Eso es lo primero. Son miopes estos tipos de normal. Partiendo la ventana a puñetazos. Como todo un macho pecho peludo. Ya no puedo llevar más jeringuilla. Y eso, que amplié un poco el tema de las... Y ya no puedo recargar el arma. Por acá no vi una botella. No, ni manera. Salta esto. Está bien ciego. Si el huevo se hace oscuro con... Si el huevo se hace oscuro con los relámpagos. Ah, pensé que eran ideas mías entonces. No estoy tan loco entonces. Por acá hay una choza, la choza de los pequeñines está por acá. Con un zombie con una. Con una antorcha. Acá el fuego es súper efectivo contra los enemigos. Pero la voy a dejar. Ah, no iba. Ah, me gasté una cosa de esa. Un fósforo. Tremendo lag cuando paso por el fuego, ¿eh? Muchas botellas y poca bebida. Acá todas las puertas suenan. Tienen que echar aceite. No sé si andar con la linterna prendida. Con una jeringuilla. Fragmento del mapa. Estos los fragmentos de mapa son como los coleccionables, como los grafitis, las fotos, cosas así. No me acuerdo si este tipo se levanta. Munición. Me están dando bastante munición, estoy teniendo bastante suerte. ¿Será que este tipo se levanta? Señor, usted se va a levantar. Ahora no estoy muy seguro. No lo voy a quemar. Me voy a ahorrar el fósforo. Primera el directo. El fósforo no quería. Es que... Y mire, por acá hay una trampa. Esta trampa también uno la puede usar contra los enemigos. Voy a intentar a ver si la puedo usar contra alguno. Ah, bueno, aquí me aparece un enemigo. Corre, 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 corre. Vamos a esperar y... El zombie más listo del mundo. Aunque pierdo las piezas que me puede dar eso. Que más adelante me van a servir para una ballesta. Que no es spoiler porque ya me dijeron de que iba a conseguir una ballesta. El mismo juego me lo dijo. Agarramos 500 de moco. Y aquí ni más nada. Bueno, creo que esta vieja no se va a levantar, ¿verdad? Quiero pegarle a la tipa. Suena un poco raro eso, quiero pegarle a la tipa. Bueno, ya aquí no hay nada. Me puedo largar. Espero que no haya trampas. Voy a llevar la antorcha esta que es insta-kill contra los enemigos porque aquí el fuego es muy efectivo. Vamos a ir echando carreritas. Ah, ya se cansó. Y eso que medio... Nada más hice unos trotes. Por acá hay varios enemigos. Mal recuerdo. Como tengo una antorcha, los podía atacar de frente. Ahí hay trampas de oso, así que no vayan a correr. Bueno, ahí me detectó alguien. Venga, antorcha versus antorcha, ¿quién gana? Y me da su antorcha. Por acá hay otro zombie que, si no mal recuerdo, está por aquí. Pero hay que tener cuidado con las trampas de oso. Ya me detectó ese.
Venga. Ah, se comió una trampa de oso. Esas trampas de oso a mí me sirven porque son piezas. No te vayas a comer la otra pieza. Au. Bueno, ni modo. McCartney quiere pegarle a la tipa. McCartney, machista. No, este no es McCartney. McCartney es el otro. Acá hay otro cepo. Ahí se ve. Hay que agacharse. Es normal que la primera vez uno se coma todas estas trampas. Yo creo que ya despejé la zona. Aunque por aquí creo que hay trampas. Acá hay una botellita. No me acuerdo si por aquí hay trampas o algo así. Que este juego está lleno de troleadas. Tú vas caminando y de repente, pum, te comes una trampa. Bueno, otra jeringa. Está como yo ayer. No, por acá no hay trampas. Pero en el suelo sé que hay cepos. Por acá hay algún cepo. Ah, cierto que McCartney es el chino de los pantalones chinos. De los pantalones apretados. Mira, acá hay un cepo. Y creo que por acá hay un zombie. A los zombies uno le puede pegar con la botella en la cara y lo aturde y después le puede hacer un ataque. El juego troleo. Ah, me detectó. A ver si me sale. A ver, espérate. A ver si me... Ah, estaba tirando manotazo ahí. Ah, me lo esquivó. Bueno, cambio de planes. Ah, ya se cansó. No veo. Ah, me encerré. Ahí le hice un buen esquive. Necesito mantener la cosa está apagada. Lo bueno es que estos zombies son un poco retrasados y se les pierde fácil. ¿A dónde se metió el zombie? El zombie me esquivó bien, eso sí, ya le iba a pegar. Uno le puede pegar un botellazo en la cara y después atacarlo con el cuchillo. Pero ya se perdió. Quería aplicarle esa, pero no pude. Por acá me pareció que había una botella también. ¿Qué hiciste, Sebastián? ¿Qué fue lo que hiciste ahí? Se me estuvo raro. Por acá, sí, acá hay una botella. Señor... está. ¿Te imaginas qué dirá? Ah, ya se devolvió a su posición de batalla. Por acá hay trampas, si no mal recuerdo. Para cuando te... Mira, acá está, detrás de mí está la trampa. O sea, si el zombie te detecta y sales corriendo para allá atrás, ¡boom! Es más, voy a dejar que se coma la trampa. Por las risas. Aunque yo creo que por acá hay otro zombie. Zombie, aquí estoy. A ver, se la pega él. Mire, ven a probar este hermoso cuerpo. Quedó vivo. Vamos a quemarlo antes de que se levante. Y agarramos los mocos. Estos tipos sueltan también mocos. Líquido verde todo raro ahí. Creo que ya no hay más zombies. Ah, mira, una trampa aquí. Me había olvidado. Más piezas. Y por acá no sé si hay cepos. No me acuerdo bien. Pero bueno, creo que ya esta zona ya está superada. Es el cieno verde. Bueno, acá uno normalmente ve estos dos tipos y uno dice, ah, no los voy a quemar. Y entonces uno va a jalar esa palanca para abrir la puerta. Pero resulta como que estos dos zombies no están muertos. Están haciéndose ahí, están descansando. Así que lo mejor es llegar y quemarlos.
mandigo, quien tenga miedo a morir que no nazca. Pero eso se estampó contra la... Bueno, voy a devolverme, voy a buscar los fósforos que había dejado atrás. Ah, ya se cansó. Porque aquí uno no puede desperdiciar eso. Voy a llevar esta botella, ¿eh? Acá uno parece un alcohólico, uno siempre anda con una botella en la mano. Y es muy recomendable siempre andar con una botella en la mano. Y en el juego también. Así le hicieron a mi primo al verte una huelga, un balazo y luego le prendieron fuego. Bueno, ¿cómo es que? Ah, con la... Pensé que iba a ser con la A y la D. No, listo. Y ahora se cierra la puerta mágicamente. Por acá hay una casita que tiene unas cosas. Tengo que aumentarle la duración del sprint porque él se cansa demasiado rápido, se le baja muy rápido la presión. Bueno, más mocos. Acá el fragmento este. Nunca he agarrado todos, son como 32. Pero nunca los he podido agarrar todos. Trato de conseguirlos legalmente, o sea, sin guías. Y he conseguido varios. Pero no todos, son como 30 creo. Y he llegado a conseguir como 25. Hay que andar con una botella para aparentar estar borracho y ser peligroso. Bueno, aquí está esa jeringuilla que... Voy a usar una, ya que no puedo llevar más. Voy a usar una para tener toda la vida al máximo. Y agarro esa para no tener que dejarla allí. Por acá hay un montón de zombies. Hay que irse por acá mejor. Brujo, que mañana me toca trotar. Y hay que trolar. Por allá al fondo se ven un montón de tipos almorzando. Cielo santo. A ese así me gusta. Vosotros a lo vuestro. Ese cielo santo me hace recordar la voz de Loquendo, ¿no? A la voz de Carlos, de cielo santo. Yo también leí trolear. ¿En qué estamos pensando? Bueno, esa gente ahí está comiendo tranquilamente, no hay que molestarlos. Solo hay que correr por este puente. Ahí se va a dar cuenta, te ven. Corre, mijo. Mierda, mejor me largo de aquí. Porque si uno se pone a matar a esos tipos, ellos son infinitos. Y obviamente uno no va a tener munición para ellos. Y son un montón. A ver si puedo lanzarle de la botella. Ah, no pude. Ni modo. Hostia puta. Y los zombies, como les tienen miedo al agua porque a ellos no les gusta bañarse, ellos se van. Listo, capítulo 2 completado. Vamos a guardar enseguida. Voy, ya llevo una hora de juego. Apuntaste muy arriba. Es que es complicado, ¿eh? Puedes pasar sigilosamente ante los enemigos derribados. Buen truco. Y ahora sale Sebastián del río Estigia mientras ya le absorbieron todos los poderes y va caminando y va saliendo del mar como Kratos cuando en God of War 3. Nada más falta que le pongan el tema este de cuando va caminando todo herido. Hola Sardit, ¿estás jugando en PC? Sí, estoy jugando en PC. Aunque aclaro que ustedes están viendo el directo lagueado, pero mi juego no va lagueado porque no tengo tanto internet. Pero bienvenido, Sardi. Las garras de la horda. El capítulo 3. Eso significa que soy zombie, quizás. Bueno, aquí 200 monquitos. Ya Sebastián ya se bañó. A otra jeringa que no puedo llevar porque no tengo espacio.
Ya ves la importancia de aumentarle la reserva a este. A ver qué me dejaron estas cajas. Nada. Y por acá, ¿qué hay? Nada. Por acá, nada. Por ahí arriba me están buscando los tipos. No puedo llevar fósforos. Y bueno, me toca quemar todos estos cadáveres. Que parece que sudaran aceite porque... porque con nada más le lanzan un fósforo y enseguida se prenden, ¿eh? En vez de... o sea, sudan gasolina. Una puerta que me está llamando, que me dice que vaya. Suena como a título de capítulo de zombie. Sí. Y no puedo regresar. Bueno, estamos en esta aldea, en la aldea Resident Evil 4, pero de noche. La música que suena aquí es muy buena, el ambiente. Ok, ya he notado aumentar las reservas cuando se juegue en un siglo. Aunque no creas, yo este juego lo conocí en el 2016. Y yo pensé que nunca lo iba a poder jugar y lo terminé jugando en el 2018. Así que nunca hay que dudar. Es que eran muy calenturientos esos tipos en vida. Con razón entonces se prenden rápido, ¿eh? 10-16, ¿qué es un 10-16? Suena a cosas de radio. Tenemos un 10-16 en Glen Park. Muchos mocos. Un tipo colgado acá de las patas. Acá esto trata mucho de ir con cuidado y explorar. Acá hay una trampa, aunque yo creo que no me pasa nada. Creo que se activa automáticamente. 2016, después de que saliera Terrone Shady Creek. Algo así parecido. A ver, esta es una trampa. Se sabía que... creo que esto no lo mata a uno, siempre se va a cerrar justo cuando uno va a llegar. Vamos a entrar aquí con machos, pechos peludos. Mija, ya llegué, ¿dónde está la comida? Ese es el sonido de... ese sonido es... como del cuarto, de la habitación de guardado. Y la enfermera diciéndome que entre ahí. Se ha ido. Sí, se ha ido. Fragmento del mapa 4, que ya sé que tengo que esperar 2 años. Ojalá que sí. A ver, otro diario. Diario de Sebastián Castellano, diciembre del 2004. O sea que más o menos en ese tiempo, en el diciembre del 2004, de pronto esto estaba escrito en cuando Junior estaba jugando la final en el 19 de diciembre contra Nacional en la transmisión Girardot. Que recuerdo muy bien ese día. Mi nueva compañera, la inspectora Mira Hanson, es pura dinamita, franca y tenaz, como a mí me gusta. Pero tendré que andarme con cuidado. Hoy ha estado a punto de sorprenderme mirándole el trasero. Enviar a Sebastián al pillo este. Estaba de mirón con la compañera. Mi cabeza. El máster dice, hay que andar con sigilo, revisar todo. Segundos después, abre la puerta a patadas para pedirle a su mujer la cena. Prioridades. Bueno, estamos otra vez acá en el hospital este, en este lugar tan raro que es como la mente de Sebastián. Le enseñaré algo útil. A ver, ¿qué me vas a enseñar que sea útil? ¿Será posible ver a Kike y ser el primero en recibir a Lucas, Otto y Johansson y probablemente a Antonio en su casa para que los ayude a celebrar la Natalia de Rebelión? Tantos personajes ahí reunidos es complicado, pero de pronto sí. Ella me va a enseñar algo y me está haciendo pasar a su lugar. Es un poco raro. Asesinatos en serie. Continúan los asesinatos en serie. La policía está desconcertada por la causa de las muertes. ¿Cómo es posible que no haya ni rastro del asesino? Hallados más cadáveres en la zona de El River. Los habitantes se sienten atrapados en sus hogares. Pobre gente. Y acá un cartel de desaparecido. Oscar, desaparecido. Oscar Connelly. O sea, el primer zombie, el tipo que estaba conduciendo la ambulancia. Agente de la policía de Crimson desaparecido mientras se encontraba de servicio. El coche patrulla se ha localizado abandonado a las afueras de la ciudad.
Le salió un círculo a la cabeza de la enfermera. Nos acercamos lentamente y a presionar el círculo. El man sin miedo a sus sentimientos. Estoy viendo que va lagueadísimo aquí. Se supone que Natalie sabía de ellos y su subconsciente lo menciona en el CAT 12 en Weston. ¿A dónde me lleva? ¿A dónde me estás llevando, señorita? No es muy habladora. Mi cuerpo bebe, eso te va a enseñar. No estuviste ahí cuando tu amigo Antonio Ledesma necesitó ayuda. Sí, pero habla de que Ledesma sí se encuentra con ella, pero no los otros personajes. Bueno, a ver qué me vas a enseñar. Me está llevando a lo oscurito. ¿Detective Castellanos? ¿Tiene una llave como esta? Sí, yo también tengo una llave así. Significa que con llaves amigos como esta podrá abrir estas puertas. O sea, que esta es la morgue y me va a enseñar algo, algo en esta morgue. El contenido es suyo. Por favor, no dude en volver cuando lo necesite. O sea, que tengo una llave para la morgue y el contenido es mío. O sea, me puedo quedar con el cadáver que esté por aquí. Ya, ya saben. Ahora a ver, ¿cuál vamos a seleccionar? Puedo seleccionar la que sea, ¿eh? ¿Con cuál fría me quedo? Y resulta con que es un gordo. Ojalá que sí. Porque él no debe luchar solo, a menos que todos estén muertos como deseo. Mira esa retaguardia. La llave, ¿dónde está la llave? Bueno, vamos a seleccionarla acá. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Creo que es munición de pistola. Me viene bien. Esto es aleatorio. Recuerdo que había un truco de para sacar siempre mocos. Pero ahora no me acuerdo cuál es que era el truco. Creo que era que yo me ponía acá a mirar un buen rato, así dar vueltas y dar vueltas. Y de repente seleccionaba alguno y me salía el moco. Yo tengo la llave y ella la cerradura. Frases para que te den una cachetada si no eres guapo. Pero se supone que él es un detective y tiene plata y todo eso, así que billetera mata a galán. Ah, no me dejan entrar por acá. No, listo, esto fue todo lo que me enseñó la tipa. Por supuesto que debería enfrentarse al Lugano y ese ser su error, pero el precio será empinado. Acá uno no puede abrir con patadas de estas puertas, supongo que porque ella le molestará y uno tiene que ser educado. Bueno, vamos a hacer unas cuantas mejoras. Podría ser... Voy a aumentar... Ah, pero no me alcanza el sprint. Bueno, voy a aumentar esto. Es importantísimo. Y la precisión ya no me alcanza. Ya no me alcanza para nada. Acá la inflación pega duro. No me alcanza para nada. Bueno, tiempo de recarga no me interesa. Capacidad no puedo. Ah, ya no me alcanza para nada. Ah, ya se me... 2200 mocos y ya se me fue toda la plata. Es muy importante ¿cómo que se llama esto? La probabilidad de impacto crítico. 100% recomendada. Porque va a llegar un momento en que vas a tener muchos enfrentamientos y cuando vengan zombies, un disparo en la cabeza y llega un momento en que tienes 50% de probabilidad para destruirle la cabeza en un solo ataque. A botellas y botellas y más botellas. Y piezas. Si llegara a raramente encontrar a Antonio, debería resumirle a Natalie varias de las cosas que ha pasado desde que dejó Angel Pine. Subir el reserva del... ¡Ah! Por estar leyendo el comentario. Evitar bombas. Sí, ya me comí la trampa y evité, y me estará el tutorial de evitar bombas. Espera, me estoy levantando. El sonidito. Ok. Pam, pam, param, param, pam, pam, pam. Me salió un musulmán. Por estar, me puse a leer el comentario y justamente se me olvidó que acá había unas bombas. Aquí agreguen el sonido. No sé si ustedes saben la canción esa que se llama El Sonidito. Que suena así. Ah, no puedo llevar más fósforos. Bueno, hay una manera muy práctica de evitar las bombas y es tirándoles una botella.
pero hay que desactivar las piezas, así que es muy importante. A ver si me sale esto. Es complicado porque uno solamente con un solo giro, o sea, prácticamente es o la detienes o te explota en la cara. Así que a ver si me sale. Me recuerda una música, supongo que es la que estoy tratando de decir. A ver. Y sí, hay que mantener, o sea, hay que presionar el botón E justamente cuando está en la parte azul, si no explota la bomba. ¿Cómo no conocer esa canción? Hasta en GTA 5 sale. A ver si me sale. Celesto. Uno no, nada más es un solo giro. Si se va todo el giro, pues explota. Y si no selecciona la parte roja, pues también te explota en la cara. Así que solamente, o sea, hay que tener precisión en ese momento para desactivar la bomba. Bueno, hay un montón de botellas por acá, pero no las voy a coger. Bueno, me voy a llevar una. Creo que tengo que ir a la siguiente cabaña. Acá. La cual se abre y me está invitando a entrar. Voy a explotar como palestino. Por acá creo que hay una bomba, si no mal recuerdo. Sí, aquí está. A ver. Estas son fáciles porque el margen de error es ¿cómo se diría? Es bastante grande. Pero hay unas que aparece la barra azul bien pequeñita que lo más probable es que falles. Si fuera así de fácil desactivar bombas en la realidad. Fácil, pero a la vez bien difícil porque imagínate que, o sea, nada más tienes una oportunidad. Si llegas a fallar, hasta ahí llegaste. Un hacha que no puedo... Ah, sí puedo agarrar. Prefiero la botella. Esa hacha también es insta-kill. Aquí no veo nada. Tengo que tirar la linterna. Allá adelante hay una trampa. Una rica trampa. Y por acá... Todo esto está tranquilo, pero ahorita empiezan los zombies a llegar. Pero en el próximo... En el próximo punto de guardado ya voy a dejar el directo, que es súper tarde. Por acá uno se puede meter bajo la cama y jalarle la pata al que vaya a dormir. Acá uno llega y... Esto sirve para esconderse. Y después uno sale y esas cosas. Agarra la botella, Sebastián. Por acá no recuerdo si hay más trampas. Creo que no. Uno se puede meter también en los armarios para fingir ser el monstruo del armario. ¿Quién es? No, no dispare. No soy uno de ellos. Soy el doctor Marcelo Jiménez. Estaba en la ambulancia antes del accidente, ¿verdad? Sí, hemos tenido suerte. ¿Ha visto a alguien más? A mi paciente Leslie. Le vi corriendo. Pero... ¿Pero? Venga por aquí. En silencio, venga. La única información de los decesos que encuentras en la comisaría serán las dos órdenes de tacos de decesos que armó Platme. En un momento había leído, o sea, leyendo el comentario, dije, estoy viendo mal un comentario de la croata de Isaac. Pero, o sea, no podía creer, pero ya entendí después. Bueno, creo que al llegar con este tipo ya viene un punto de guardado, así que... Mírelo usted mismo. Esas cosas me persiguieron hasta el centro del pueblo. Y a mí, están por todas partes. Leslie, no soy uno de ellos, eso diría uno de ellos. Dios. Hay demasiados como para entrar disparando. ¿Y si uno de nosotros los distrae mientras el otro abre la puerta? Usted es el que tiene el arma. Si se empeña. Bueno, nosotros somos los que vamos a... O sea, él es el que va a distraer y nosotros somos los que vamos a matar todos los zombies. Vamos a jalar esta palanca. Fue con Charrasquillo, porque él dijo decesos y yo me acordé de los tacos decesos. Pero adelante, la de eso, igual. Bueno, creo que ya ese era un punto de guardado o algo así, creo. Porque ya tengo que dejar en directo. Bueno, aquí importante, acá aparecen un poco de zombies
Así que hay que correr y... ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Eso es! ¡Por aquí! Solo va a conseguir que lo mate. Escóndete rápido, que aquí vienen zombies. ¿Cómo se llama el juego? Se llama Devil Within. Creo que me alcanzó a ver el zombie. Ahí viene el zombie. Ah, no. Menos mal. Acá esta es una troleada porque te aparecen esos zombies, así que hay que ir rápido. Luego se llama Devil Within. Ahí está en el título del directo. A ver, que se dé la vuelta a este. Salimos y le damos una cuchillada. ¡Ay, me detectó! ¿Cómo es posible? Necesito la botella. Bien. Ah, me atrapó. Estoy aquí arrinconado. Sebastián, corre. No me habían tocado en todo el juego. Me dañaron mi no damage. A ver. Ah, no le di. Se puso complicado esto. Por aquí hay más zombies. Póngete rápido. Ya te llegó la placa de YouTube. Sí, hace varios años. A ver si se dio cuenta de mi presencia. Parece que no. Ah, sí se ve. Sí me detectó. Uy. Aguántale. Ah, me tiene atrapado. Ah, bueno, voy a tener que aplicar la de las puertas. Esta. Esta es una técnica muy ingeniosa. La paja master, la atención. No me ha podido salir bien la de la botella. Pero ya ven cómo complica un solo zombie, cómo complica bastante la vida. Es una técnica ancestral. Un solo zombie como me complicó la vida. Por eso aquí hay que ir mucho en sigilo. Y el arma no es que ayude mucho. Ah, me detectó otro. Bueno, también podemos aplicar la de Resident Evil. La del Resident Evil 4. Ah, tiene un arma. Espere, esto no estaba parte del contrato. Ciérrate puerta. Ah, no. No se cayó. Vamos a esperar otra vez. Toto, ¿quién es? Soy yo. Ahí se cayó. ¡Rápido! ¡Quémalo! Ya. 100% recomendable esta técnica. Y me da mocos. Pensaba, cuando iba corriendo, pegarle en las piernas y ahí se cae y lo quemo. Pero resulta con que el tipo traía un arma, entonces ahí sí no podía combatirlo. Era muy peligroso. Solo los elegidos pueden hacer esa técnica. Bueno, acá hay fósforos que había dejado, así que me viene muy bien. Y este... Yo pensaba que ibas a esperar a que entraran y después pan. No, esa técnica que hago es muy buena. La de la puerta. En los gameplays que he visto, nunca he visto que alguien la haga. No sé por qué no la aplican, porque no se le ocurre. Me voy a guardar. Le estaba esperando. Uy, gracias, enfermera. No tiene buen aspecto. Debería cuidarse más. Me está diciendo feo. Tengo 2300, voy a... No, debería de guardar un poco del sprint, no. Voy a... Y este tipo no tiene las habilidades del crédito de guardar cosas en el trasero. Creo que sí, porque no sé, quién sabe dónde se guarda todo. ¿Y qué es lo que es muy bueno? Sería esto. No, las granadas no. Cerillas tampoco. Creo que voy a tener que ahorrar mejor. Porque necesito más... El tiempo de recarga no, ni la cadencia, porque yo no disparo rápido. Capacidad del cargador, nada más sería una simple bala. No, mejor ahorro para seguir con lo del sprint. Ahora sí lo confirmo, el juego más troll que he visto. Ay, tiene sueño, ¿qué?
Tu directo, mi directo te da sueño. Ay, ¿qué hice? Acabo de guardar una partida donde no era. ¿Y dónde puedo guardar aquí? ¿Qué hice? ¿Con la Q? Con la Q. ¿Cuál es ese botón? No lo veo. Ah, con la B grande, creo. Con la B de borrar. Es la B grande. No, no es la B grande. Entonces, ¿cuál es ese botón? No lo entiendo. Es que B de borrar, ¿qué? Pero estoy presionando la B grande. Y nada. Bueno, ni modo. Ya guardé. Así que bueno, ya me despido. Muchas gracias a todos por haberme acompañado en el directo de hoy. Fue un directo doble ahí de God of War. La B de borrar. Con este directo ahora empezamos de Evil Within. Así que espero que se esté viendo bien, que ustedes estén entreteniendo todo esto. Y mañana, pues, si Dios quiere y nada raro pasa, vamos a seguir con Devil Within. Que este juego es un poco largo y hay que ir con paciencia y ir tranquilo. Porque ya vieron que nada más un solo zombie ya me complicó toda la vida por no ser lo suficientemente sigiloso. Así que gracias a todos, cuídense. Mañana más. Y pues ahí, ahora que termine voy a poner en público el adelanto de Ciudad del Crimen. Aunque ya lo, creo que los miembros del canal, no, todavía no lo he puesto. No. Creo que los miembros del canal tienen ya el adelanto. Mira esa cara, uy, tremenda burra que tiene la enfermera. Eso suena tan raro y más sabiendo que lo que Isaac nos dijo sobre las burras. Bueno, voy a salirme de acá, gracias a todos. Cuídense mucho, gracias por todo el apoyo. Se les agradece siempre que estén acá. Yo ni idea, ah, sí, claro. Y me salgo del juego, ponemos esto y muchas gracias a todos. Bye bye.